I rock to the hip and the hop. Miss Anderson will never ever get me to stop. Motor's not living in the lamp, man. But if there's a machine, he's the genius of the game. C-L-A-Y, kids. C-L-A-Y, play kids. That's Carol. She's a brainy girl. She wants to erase all the pain in the world. Robbie like to piss off the other boys, but he's my bro. So please make noise. DJ Mom. She always wanna be the flyest kid. Jesse on the skates and he's sick with the tricks. Irregular statistic known as a misfit. My boy Albert, but you can call him Einstein. But he always stay on the sideline. C-L-A-Y, play kids. Bueno, pues esto que veis aquí es donde guardamos los muñecos, como este por ejemplo, que es Flippy, y las bocas de los muñecos. Pues el muñeco tiene que estar por partes porque hay algunos materiales, como por ejemplo la silicona y el foam, que no se lleva muy bien y tienen que estar separados cuando guardamos el muñeco. Y bueno, pues para almacenarlo, pues también es mejor tenerlo desmontado porque ocupa menos espacio. Mira, en esta parte del taller es cuando los animadores han terminado un plano y el muñeco necesita mantenimiento, es donde se traen los muñecos. Entonces serían los muñecos y estos son los juegos de bocas de cada uno de los muñecos. Tenemos como unas 7 réplicas de cada personaje. Entonces este, por ejemplo, es el juego de bocas de Flippy. Es con este personaje. Con este personaje, pues tenemos estas bocas. Pues nosotros las bocas que tenemos hay de dos tipos. Unas bocas serían para crear los fonemas cuando el personaje está hablando. Por ejemplo, aquí tenemos, esto sería una O. Y luego tenemos otras bocas que nosotros llamamos de expresiones y que serían esta, por ejemplo, dar pues una sensación como de miedo. O podemos tener una boca como esta, que nos puede dar una sensación de que le está dando asco algo a Flippy. O podemos tener, por ejemplo, esta, que sería como una sorpresa. Pues aquí es donde guardamos los props de los capítulos y, por ejemplo, los tenemos clasificados un poco por temas. Estos serían, pues, máquinas varias, videojuegos, joysticks. Son elementos que han salido en los capítulos. Ese patinete con motor, ¿cómo se piensa y cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se hace? Pues realmente, a la gente que está trabajando aquí con los props, lo que más trabajo le da son las mentes calenturientas de los guionistas, que no dejan de pensar en historias que necesitan un montón de elementos diferentes y hay que construirlos todos ellos. Y a ver, enséñanos el monopatín así. El monopatín este con motor. La verdad es que tenemos un montón de monopatines. Lo que pasa es que este es un invento que hizo el personaje Motor. Construyó una máquina que podía fabricar skates voladores como este. Aparte de los props que tenemos aquí,
tematizados, ¿no? Pues estos serían un poco los props tecnológicos. También tenemos los props de diferentes personajes. Aquí, por ejemplo, estarían los props de Flippy. Entonces estos son pues su mochila para ir a clase. O tenemos también sus botes de grafitero, de spray. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos también en un capítulo que necesitábamos un Flippy niño. Entonces lo que hicimos fue ponerle unos coloretes, unos ojos más altones y luego en postproducción lo que hicimos fue reducirle el cuerpo y entonces ya teníamos el Flippy niño. Bueno, pues en estos paneles de aquí es donde nosotros organizamos un poco el trabajo de rodaje de los capítulos. Entonces, aquí estáis viendo el storyboard de Operation Sneeze, Operación Estornudo, que fue uno de los últimos capítulos que rodamos, y por ese motivo todos los dibujos están marcados con una luz, porque ya los tenemos rodados todos. Bueno, pues el storyboard es muy importante, yo creo que es, para todo es muy importante el storyboard, pero en el caso de la animación es más importante porque nosotros solemos tener toma única. Si tuviéramos que hacer varias tomas, pues nos costaría muchísimo más tiempo rodar los capítulos. Entonces nosotros tenemos que ser muy meticulosos con este proceso y tenerlo todo muy medido para que cuando llegue el momento de rodaje rodemos solo lo imprescindible para cada plano. Bueno, realmente los muñecos no se equivocan, pero los animadores sí que se pueden equivocar. Entonces hay que estar muy pendientes y cada plano pues tiene que ocurrir lo que está previsto en el story que ocurra en ese plano. Siempre el animador pues lo va a enriquecer con sus aportaciones, pero tenemos que estar muy concentrados en no hacer algo que no toque. Bueno, pues estos 8 dibujos que veis aquí en este storyboard corresponden a 8 planos que más o menos han supuesto el trabajo de un animador de 6 días. Bueno, pues aquí tenemos a David en el set de la clase. Nosotros lo llamamos clase de fondo y está rodando ahora a Flippy para un juego que estamos haciendo para móviles, que tendremos en un par de meses y estará disponible. Pues como veis aquí en la clase tenemos todo el mobiliario y decoración hecha a escala y es uno de los decorados más importantes de la serie y un decorado que heredamos del cortometraje Ladrón Navideño de 2001. Cuando estamos en rodaje, como ahora, tenemos que tener mucho cuidado de no mover nada. Todo se tiene que quedar en su sitio. Bueno, el stop motion es una técnica de animación que consiste en animar objetos o muñecos fotograma a fotograma. Bueno, pues en Valencia tradicionalmente ha habido mucha animación stop motion y yo creo que ahora estamos viviendo un momento inédito porque está en marcha un largometraje de animación, que es una cosa como muy grande, y una serie como la nuestra, Clay Kids, de 52 episodios de 11 minutos, que es pues algo equivalente a 4 largometrajes en cuanto a duración, y creo que nunca habíamos tenido unas producciones tan potentes en Valencia. Bueno, pues en Clay Kids vamos a ver las aventuras de un grupo de chavales, y lo que vamos a ver es un poco el universo de los chavales de hoy en día, ¿no? Están metidos en internet, en redes sociales, cosas que muchos de nosotros ya nos estamos quedando desfasados, pues los guionistas han tenido que bucear un poco en el mundo de los chavales de hoy en día para escribir las historias que vamos a ver en Clay Kids. Pues la productora Clay Animation la creamos hace unos 4 años y previamente sí que habíamos hecho trabajos, María y yo, de stop motion, pero bueno, pues hace unos 4 años decidimos pues establecer ya la productora en serio y establecernos en este estudio. Pues sí,
Lo primero que... El primer trabajo de stop motion lo hice con Pablo Llorens. Fue un cortometraje que se llama La niña está llorando. Era una especie de test que hacíamos para ver cuál era el ritmo de producción. Y bueno, pues fue... No lo sé. Hace 20 años, hace un montón. ¿Hace falta mucha paciencia para dedicarse a esto? Yo creo que en general hace falta mucha paciencia para dedicarse a la animación por los ritmos de trabajo, ¿no? Haces muy pocos segundos al día y eso exige pues mucha dedicación y mucha concentración. Pues la diferencia entre trabajar con actores y trabajar en este caso con muñecos en animación es que con los actores pues se trabaja como más rápido y tienes que estar un poco pendiente de que luego tengas una continuidad, pero como que tienes mucha libertad para hacer muchas tomas y puedes improvisar muchas cosas en el rodaje. En animación es todo lo contrario. En animación puedes improvisar en la fase de guión y de preproducción, pero una vez te pones a rodar está ya todo muy medido y las improvisaciones son mínimas. Bueno, pues crear un personaje es un trabajo infinito. Construir un muñeco es muchísimo trabajo. De hecho, mucha gente que habla conmigo de que tiene proyectos de hacer cortos, siempre es una cosa que insisto, que se plantee muy bien el número de personajes que tienen, porque la diferencia entre un corto de un personaje y un corto de 10 personajes puede ser un corto que lo terminas y un corto que no lo terminas. Y bueno, es muchísimo trabajo. Construir un personaje pues perfectamente te puede llevar 2-3 meses. Pues aquí estoy con Motor y con Jesse, dos de los personajes de Clay Kids, en el escenario del callejón. Y solo me queda despedirme, así que ya sabéis, esto es Clay Animation, vuestra casa para lo que necesitéis. Hasta luego. ¡Noelia! Pero bueno, a ver si tenemos un poco de cuidado.